Hermanos, hermanas, me da tantísimo gusto que desde el Tepeyac precisamente estemos lanzando este pequeño serial, curso, no sé cómo le podríamos decir, sobre Santa María de Guadalupe, Mujer Eucarística. Te das cuenta que se necesita el conocer la mentalidad indígena para ir gustando, degustando, para ir sacando estas maravillas que cualquier frase, cualquier palabra de la boca de la Santísima Virgen de Guadalupe tiene un contenido tan profundo, tan fuerte, tan grande, y nos ayuda a nosotros, gracias a la mentalidad indígena, donde se vuelve una inculturación de la verdad divina en este caso. Las flores en el cerro, donde fueron los cantos, flor y canto, donde Juan Diego cortó esas flores y las pone en el hueco de su tilma, y ahora la Virgen de Guadalupe otra vez las vuelve a juntar y a colocar exactamente en el justo lugar, en el hueco de la tilma de Juan Diego, que significa hasta sus entrañas. Y lo que dice la Virgen de Guadalupe: mijito, mi socoyotito, mi chiquito, estas diversas flores son la prueba. Así que para el indígena era claro, por supuesto, él las cortó. La señal son las flores, que para el indígena es perfecto, perfecta la señal. Todo lo que fuera lo más importante era señalado con flores. Cuando ellos estaban decididos a hacer la paz con algún otro combatiente, sacaban flores. Cuando iban a buscar dar honor a alguna persona que haya fallecido, iban con flores. Cuando ellos iban a hacer un trato, un arreglo con alguna otra comunidad, llevaban flores. Todo es flores para los indígenas. Los nobles las olían, el perfume divino es lo que es el perfume de la flor. Así que todo les enmarcaba en este ser divino que todavía ellos anhelan, porque no entienden, no captan, no llegan al verdadero Dios. Es la Virgen de Guadalupe quien les trae al verdadero Dios y Señor, y se los manifiesta con estas maneras culturales que los indígenas claro que captan y entienden. Por eso para Juan Diego esta señal es la más adecuada para el obispo. Si lo vemos desde la óptica europea o actual, diríamos nosotros: a ver, es una aparición de un ser divino. ¿Cómo crees que me van a creer si les muestro flores? Claro, son flores especiales, hermosas, preciosas, pero además en un tiempo tan particularmente terrible como es el hielo de diciembre. Sí, pero no faltará aquel dudoso que diga: a ver, ¿de dónde las sacaste? ¿O tú tienes un invernadero? O sea, siempre va a haber alguien que no vea las flores como una señal para decir: Dios me habla, Dios se me apareció, Dios me dice esto. Para el indígena sí, para nosotros quizás no es suficiente. Por eso dice aquí la Virgen, en la mentalidad indígena: estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo. Que vea en ellas mi deseo. Al final de cuentas, desde la mentalidad indígena, es la voz de Dios mismo, porque flor y canto significa la verdad divina. Que vea en la verdad divina lo que yo deseo. ¿Cuál es mi deseo? Ese anhelo que tiene la Virgen de Guadalupe, y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Es la voluntad de María tener una casita sagrada en cuyo centro es Jesucristo nuestro Señor. Va a poner a Jesucristo nuestro Señor, su amor persona. Y tú, le dice Juan Diego, tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita toda mi confianza. Otra vez le vuelve a confirmar al laico la importancia que tiene de una elección de parte suya, pero que también ahora se conjuga con la libertad de Juan Diego cuando se dispone al servicio, que ya nada lo aqueja ni lo asusta, porque está en las manos de Dios a través de la Virgen de Guadalupe. María coloca la verdad hasta lo más profundo de nuestro ser, por eso hay que subrayar eso, en el hueco de su tilma.
para los europeos la tilma no representaba nada, simplemente era una capa, era una especie de protección simplemente para el frío, etc. No representa la continuación de su persona. Para el indígena sí, es la continuación de su persona. Te recuerdo que por la tilma los indígenas se casaban, anudaban la tilma, el varón, con el huipil de la mujer y se hacía el matrimonio. Por eso representa su propia persona. El ponerlas en el hueco de su tilma significa poner la verdad divina hasta las entrañas. Nos hace templos de su hijo, discípulos y mensajeros del amor y de la verdad. En ti se deposita toda mi confianza. Tú eres mi mensajero, mensajero de la verdad divina, la que sigue. Y en cuanto le dio su mandato la celestial reina, vino a tomar la calzada. Eso es, fíjate por favor la siguiente frase. Viene derecho a México. Él, Juan Diego, había torcido su camino, le había dado vuelta al cerro, había evitado a la Virgen de Guadalupe con toda su angustia, con todo su dolor, porque su tío estaba muy mal y él tenía prisa por ir por ese sacerdote, te recuerdo. Así que torció su camino. La Virgen le sale al encuentro y ahora, con la señal en su tilma, recupera su vida. Otra vez sigue derecho. Eso significa honestidad, rectitud en tu vida, conversión. Y dice, viene derecho a México, ya viene contento, ya está calmado su corazón, porque va a salir bien. Bien llevará las flores. Mucho viene cuidando lo que está en el hueco de su tilma. Cuatro veces en el Nicamopogua viene este señalamiento, en el hueco de la tilma. Y lógicamente eso significa para el indígena la plenitud, Dios en sus entrañas. Y sigo, mucho viene cuidando lo que está en el hueco de su tilma, no vaya a ser que algo se le caiga, viene disfrutando del aroma de las diversas flores preciosas. Te lo dije la clase pasada, diciéndote que precisamente los nobles eran los únicos que podían disfrutar del aroma de las flores, del aroma que para ellos es la verdad divina, los nobles. Juan Diego no es noble, pero con todo esto la Virgen de Guadalupe está ennobleciendo, digamos así, a Juan Diego. No estamos hablando de la nobleza de sangre azul, digamos. No, estamos hablando de la dignidad humana. Tú tienes toda mi confianza en un momento en que los indígenas no tenían esa confianza de parte de los europeos. No la tenían. La Virgen de Guadalupe nada menos que le da esta dignidad de ser instrumento de su amor. Y mira lo que está cargando la verdad divina en el hueco de su tilma. Por eso él huele, disfruta, como dice el Nicamopogua, del aroma de las diversas flores. Este punto también es interesante. Algunos piensan que solamente fueron rosas, como las de Castilla, pero en realidad son flores extraordinarias, diversas flores. Al decir rosas, está hablando de diversidad de flores. De Castilla, lo único que conocían los indígenas de otro mundo, le decían Castilla. Así que eso podríamos señalar que son flores extraordinarias. Y es lo que está manifestándose ahorita en el versículo 146. Dice, viene disfrutando del aroma de las diversas flores preciosas. Está hablando de eso. Juan Diego sale de Tulpetlac más o menos a la 1:15, 1:20 de la madrugada, corriendo por ese sacerdote. Llega al Tepeyac más o menos 1:30, después, estamos hablando en torno a las 2:30 más o menos, cuando se encuentra con la Virgen, tienen ese diálogo, sube el cerro, corta las flores, baja con ellas, la Virgen se las otorga de nuevo en el hueco de su tilma y ahora de nuevo hacia primero Tlatelolco y luego
el centro donde está Zumárraga. Estamos hablando que Juan Diego llega a la casa de Zumárraga, como también se declaran por las fuentes históricas, a las 5 de la madrugada, a las 5. Ya saben los criados que no dejan pasar a Juan Diego inmediatamente, al pobrecito lo dejan una hora afuera o más, según declaran en las informaciones jurídicas de 1666, tres indígenas. Uno de ellos dice una hora, el otro dice más de una hora y el otro dice como hora y media. Si está llegando a las 5 de la mañana, vamos a poner un poquito más de una hora, como dice el segundo indígena. Estamos hablando que a las 6:15, más o menos, está entrando ante Zumárraga. Así que cuando le narra lo que sucedió, lo que pasó, teniendo esas flores en el hueco de su tilma, es cuando después se las enseña a Zumárraga, se las da a Zumárraga, porque son la señal que pidió Zumárraga, el obispo, y es cuando se plasma la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Ella, que le había dicho a Juan Diego que lo tenía en el hueco de su manto, ahora ella está en el hueco de la tilma. Y todo eso centrado en Jesucristo nuestro Señor. Es que es brutal todo lo que está pasando, porque las señales, todo lo que envuelve esta señal es maravilloso. Así que la imagen se plasma en la tilma de Juan Diego entre las 6:30 de la mañana, 6:45 de la mañana. Hago un paréntesis. Ya ven que se está haciendo todo lo que significa las estrellas con respecto a las constelaciones y qué relación hay, y si que las constelaciones que representa la Virgen de Guadalupe en su manto son las mismas constelaciones del cielo mexicano, todo eso que se ha analizado. Yo he preguntado a los expertos, a los científicos, más o menos a qué hora las estrellas están en el cielo, en el firmamento de México, ¿a qué horas más o menos están esas estrellas, esas constelaciones en el firmamento? Desde cuando salen hasta cuando se van. Es decir, cuando ya están completas y ninguna estrella falta, o cuando comienzan a salir de la esfera, comienzan a salir y ya no se ven esas constelaciones. Y me dijeron todos, en torno, padre, de 6:30 6:45 de la mañana. Yo me quedé atónito, esa es la verdad, porque siguiendo el Nikkan Mopowa, haciendo estudio de campo, porque fuimos a Tulpetlá, caminamos hacia el Tepeyac, obviamente con nuestro cronómetro, y además viendo que ahora pues las calles son un tanto distintas, hay semáforos, etcétera, etcétera, entendíamos todo eso, íbamos a un paso veloz como el indígena, porque tratábamos de hacer tal cual lo que podría haber hecho Juan Diego en su momento, dar la vuelta al cerro, etcétera, etcétera, tomando en cuenta que ahora está una calle que se llama Cantera. En aquel entonces era subir un tanto, no es un cerro, pero era una especie de costilla entre el cerro del Tepeyac y el cerro de los Gachupines que está atrás. Juan Diego hace eso, camina por en medio de los dos cerros, pero tiene que subir esa especie de costilla que los unía para salir a donde está el pocito actualmente. Todo esto lo hicimos. Después a caminar hacia el centro, teníamos que pasar primero por Tlatelolco, después hacia el centro, donde tiene su casa Fray Juan de Zumárraga, a un lado del Palacio Nacional, a un lado de la actual Catedral de México. Todo eso lo hicimos. Y claro, tomamos en cuenta las narrativas históricas, que una hora dejamos pasar, una hora y cuarto dejamos pasar más o menos, y hacemos la finta de ir ante Zumárraga y decir todo lo que tenía que decir. Y entonces yo sabía que tomando en cuenta las fuentes históricas y tomando en cuenta especialmente el Nikkan Mopowa, exactamente esa es la hora de la imprimación de la Virgen de Guadalupe. Todo, hay más que decir, pero se me fue ya esta parte tan importante. Como ves, voy a retomar algunas cosas que me parecen importantes para llegar después a todo este gran milagro eucarístico, porque la Virgen de Guadalupe trae a Jesús Eucaristía en su inmaculado vientre.
Que Dios los bendiga mucho, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas.